Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en cualquier momento y sin censura, descarga la aplicación de Free TV de tu tienda de aplicaciones favorita. Buenos días. ¿Qué hace el ejército por acá? ¿Andan perdidos? No, no andamos perdidos. Venimos a verlos a ustedes. ¿A nosotros? Bueno, pues ustedes dirán. Ustedes son los hermanos Parra, ¿verdad? A sus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Alejandro. Yo soy Adam Vázquez, general de división. Soy general Ramón Mata, general de división. Yo soy Óscar Parra, mis queridos generales. ¿A qué tenemos el honor de su visita? La visita no es oficial, Óscar. Solo pasamos a saludarlos. ¿A saludarnos? Ah, qué bueno. ¿Cómo dijo? No, no, nada. Que qué bueno que vinieron a saludarnos. Qué honor que el gobierno federal venga a saludarnos. Aquí estamos, a sus órdenes. ¡Qué bueno! Un día de esto vinimos con más calma. Con permiso, señores. Esta es su casa. Pueden volver cuando quieran. ¡Nos estamos viendo, señores! Uf, ¿qué pedo me sacaron? Dirás, ¿nos sacaron? No se te hace raro que el ejército haya venido solo para saludarnos. Sí, se me hace raro todo esto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué están buscando? Más bien, ¿a quién andan buscando? ¿Será nosotros? Pues ojalá y no sea nosotros. Se me ocurre que hoy en la noche le vamos a hablar a Rubén para ponerlo al tanto de lo que acaba de suceder. Él debe saber algo. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer de la monarquía al imperio. Página 46. ¿Empezamos la lectura? En voz alta. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero, de los años 753 a 509 a.C., corresponde a la monarquía. Gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por siete reyes etruscos y latinos. Muy bien.
Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Quién me puede contestar cuándo se celebra el Día de la Independencia? A ver, Laurita. El 15 de septiembre. A ver, la última pregunta. ¿A quién le quemaron los pies para hacerlo hablar? A ver. A Cuauhtémoc. Buenos días. Buenos días, Martín. No me permitan visitas. ¿Me permites un minuto afuera ahorita, Sara? Claro que sí. Con permiso. Niños, saquen su libro de historia y empiecen a resolver las preguntas. Ahorita regreso. Elías, ¿estás seguro que Dubái no se te raja? No se preocupe, jefe. Todo está fríamente calculado. Oye, hermano, échale una llamadita a Rubén. Claro. Bueno, ¿quién habla? Soy Alejandro Parra. Lo que pasa es que... ¿Qué te pasa, Alejandro? Te noto nervioso. No es para menos. Nos acaba de hacer visita el gobierno federal. ¿Gobierno federal? ¿Y no te dijeron cómo se llaman? Era un pelotón comandado por dos generales. El general Adam Vázquez y el otro general era Ramón Mata. Ya valió madres. Ey, no me asustes. ¿Por qué dices que ya valió madres? No quiero que me hagas mucho caso, pero esos dos generales son los más perros del gobierno federal. Yo te marqué porque me dijo mi hermano Oscar que te llamara para ver qué noticias tenías tú. Pues así están las cosas. Ok, Rubén. Gracias por contestarme. ¿Qué pasó? Parece que viste al diablo. ¿Qué te dijo Rubén? Agárrate, Oscar. ¿Sabes qué me dijo? No, pues por eso te estoy preguntando. ¿Qué te dijo? Que ese par de generales son los más perros del gobierno federal. ¿Cómo la ves? No te preocupes. No por miedo a los cuervos vamos a dejar de sembrar. Bien dicho, hermano. El mundo tiembla cuando escucha el nombre de los hermanos Parra. ¿Qué pasó, socio? ¿Hay problemas? A estos vatos ya les cayó el gobierno federal. Esto ya valió madre. Para mi negocio, esto no me conviene. Pues nomás denme nombres de esos dos generales. Todo a su tiempo, Brown. Todo a su tiempo. Esto se pone muy feo. ¿Y ahora qué sigue? Tú no te preocupes. Tú tranquilo. Yo nervioso. Hace unos días no podía dormir. Tenía un sueño que me hacía sonreír. Eras tú. Que estabas junto a mí. Tuve en mi mente mil colores de abril. Todo era bello y el mundo era feliz. Eras tú, la mujer que conocí. Pero resultó que desperté. Lo que descubrí parecía cruel. Un mundo lleno de amor donde tú y yo no lo prohibíamos. Resultó que desperté, lo que descubrí parecía fe, pero nada pasará si nuestro amor está con Dios. Y si nuestro amor está con Dios, nada nos pasará. Olvidarte y aceptarme sin ti, no poder verte más sonreír, pero no, yo no lo aceptaría jamás. Si tú me dejas me podría morir, yo sin tus besos ya no puedo vivir, no.
porque tú eres mi existir. Pero resultó que desperté lo que descubrí parecía cruel. Un mundo lleno de amor donde tú y yo no lo prohibían por religión. Pero resultó que desperté lo que descubrí parecía cruel. Pero nada pasará si nuestro amor está con Dios. Oye, hermano, ¿no te estarás equivocando en la profesión? ¿Por qué lo dices, Tony? Porque cantas muy bien. Anda, eso dices porque eres mi hermano. No, papá, mi tío tiene razón, no cantas mal las rancheras. ¿Algo quieren, par de baquetones? No queremos nada, solo decimos la verdad. A ver, Elías, el otro día se quedó una plática pendiente. Ah, sí, cierto. Lo tuyo y lo de Brown. Pues usted dirá con quién empezamos. ¿Con el Brown o conmigo? Primero con Brown. ¿Sale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Denme nombres y denlos por muertos. No es tan fácil decir eso, darlos por muertos. ¿Por qué no, José Luis? Si esta pistola ya cobró y quiere saber nombres, así que échenle. Son tres huesos duros de roer. Se trata del general Ramón Mata y el general Vázquez, y de pilón, el comandante Juan Garza. Ay, güey, oye bien, el general Vázquez y el general Mata, y de pilón, el comandante Juan Garza. ¿Por qué te asustas, Elías? Yo con esta pistola no respeto ningún grado. Yo no estaría tan seguro, Bravo. Yo no sé quién ha matado tu pistola, pero a estos te va a sudar. Por favor, don Rubén, qué curioso. ¿Por qué curioso, Brown? Yo no le veo nada de curioso. Échale, Brown. ¿Dónde está lo curioso? Pues ahí le va, don Rubén. A esos tres que quiere que mi pistola les mate, con ellos cierro una cifra. ¿Cómo cuántos, Brown? No tantos, Elías. 150. ¿Cuántos? 150. No, hombre, mis respetos para ti, Brown. Muchas felicidades. Viniendo de ti. Muchas gracias, Elías. ¿Ya oíste, ratón? 150. Está pesado el vato. Para que no se metan con él. Esperen. No lo estén celebrando. Primero tú, Brown. Mátalos. Y luego festejen. Ok, don Rubén. El día que los mate, me voy a tomar una botella de Robleral. Pero con usted. ¿Cómo la ve? ¿Por qué nomás con él? Que yo no cuento. Y yo también no cuento, mi Brown. Bueno, Elías, bendito sea Dios. Esta pistola me da para todo. Qué bueno que eres católico. Si no te imaginas, llevarías 1,000 cabecitas. Y hablando de cabecitas, cúbranse y tiren a matar.
¿Quién diablos me puede explicar lo que está pasando aquí? Ahora resulta que el cazador está siendo cazado. Ay, qué alambrado. Es que hasta yo mismo me estoy sorprendiendo de todo esto que está pasando. Pues sea como sea, nos quieren joder. Necesito que le partas la madre a ese par de generales. No está tan fácil, don Rubén. No me salgas con esas tarugadas. No, que tu pistola no respeta ningún grado. Pues eso pensaba yo. Pero no he podido tumbarlos. Esos tres están canijos. Aquí José Luis es testigo. A ver tú, José Luis, ¿cuánta gente te han matado a ti que les has mandado por tu cuenta? La mera verdad, yo ya perdí la cuenta. Esos dos generales y ese tal comandante Juan Garza son huesos duros de roer. La cuenta van a perder ustedes cuando yo pierda la cabeza. ¿Qué quiere decir con eso de que pierda la cabeza? No estará pensando en matarnos, ¿verdad? Si es necesario, sí. Pregúntale aquí a José Luis. ¿Qué les pasa a los que no me sirven? A ver, José Luis, dinos para saber a qué atenernos. Es muy sencillo. ¿Qué hace mi socio con los que no le sirven? Los mata. Mire qué descansado los dice. Los mata. O sea que mi información pasa a segundo término. Pues qué bueno, ahí será otro día. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sería capaz de matarnos el patrón? Pues quién sabe. Pues hay que estar truchas. ¿Acaso usted, patrón, sería capaz de matarnos? Ah, qué vato tan malagradecido. Tú no estás de acuerdo con lo que te reportan mis patrones, ¿verdad? ¿Es que qué? Nadie duda de los patrones. Y el que ha dudado de ellos, ya está tragando polvo. Pues qué buena noticia me dan. Váyanse al diablo, fuera de mi rancho, no los quiero ver aquí. ¿Estás seguro, pues? ¿Ya te salió lo valentón? Pues a ver si ahí a San Pedro le puedes presumir eso. Dime una cosa, ¿sabes rezar? Yo no soy católico, por eso no sé rezar. Ah, pues por eso no se preocupe. Nosotros sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ningún cristiano debe de morir sin su rezo. Sí, señor. ¡Señor Prajedis! ¡Señor Prajedis! ¡Marrachuna, primo! ¡Señor Prajedis! Pues a ver qué hacemos, primo. Vente, ven, vamos. Con que así están las cosas. Las minas de ustedes no producen nada. Y los que mueven todo el atole son los hermanos Parra. Qué interesante. Así es. Ya mi familia está muy desesperada. No, pues que no. Bueno, y disculpe. Y hablando de usted, ¿qué es de su vida? De mi vida nada. Solo falta que llegue un vendaval y me lleve. Todo tiene solución. Acuérdese del dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Pues yo creo que a nosotros ya nos apretó de más Dios. ¡Sarita! ¿Qué te pasa, Lalo? ¿Por qué vienes corriendo? ¿Le pasó algo a mi papá? No, a él no, pero a tu padrino sí. Ah, bueno, pero ¿qué le pasó a mi padrino? Lo balearon, Sarita, y se debate entre la vida y la muerte, ¿verdad, primo? Así es, Sarita. Ay, Dios mío, ¿pero ahora qué hacemos? No tenemos doctor desde hace 10 años. No tenía, señorita, porque ahora ya tienen. Yo soy doctor. ¿Usted es doctor? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un milagro! No se preocupe, Sarita. Lléveme por mis cosas y quiero que me lleven con Prajedis. Oh.
Oh. ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Todo bien, señor. ¿Cuándo le hemos fallado? A ver, Héctor, ¿por qué lo dices tan aguado? Sí, todo salió bien. Héctor, ¿estás seguro que todo salió bien? ¿O tuviste algún problema? Claro que todo salió bien. Si no, pues pregúntenle aquí a los muchachos. ¿Con su padre nuestro? Todo bien, patrón. ¿Cuándo le hemos fallado? Qué bueno, se lo merecía. Ya nos tenía amenazados de que se iba a quejar a la cabecera del estado. Pues eso le pasó por chismoso. Los chismosos no caben en este mundo. Qué bueno, un negocio más. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Qué milagro, comandante Juan Garza. Milagro los que hacen los santos y yo ni rezar sé. Ah, qué comandante. Usted siempre presumiendo de su buen humor. Sí, como dice el dicho, al mal tiempo hay que darle buena cara, ¿no cree? Y no queda de otra. A ver, Miguel, ¿por qué dices que no queda de otra? ¿Qué? ¿No estás contento con tu trabajo? Claro que estoy contento con mi trabajo, don Oscar. Si no, no anduviera de cuico. No le haga caso. Así son los oficiales de hoy. Pues cuando quieras, Miguel. Aquí tienes unos amigos. ¿O no, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué los trae por esta su casa, comandante? No, don Alejandro. Solo son pasados de rutina. Pero si le molesta, damos vuelta por otro lado. Le dice don Oscar. Esta es su casa, Miguel. Ustedes pueden venir aquí cuantas veces quieran. Gracias. No lo olvidaré. No lo olvidaremos. Bueno, nosotros nos retiramos. Tenemos que desquitar lo que nos paga el gobierno. Con permiso. Pásele. A la otra que venga le vamos a tener una botellita de tequila Robledal. ¿De qué se trata todo esto? Ya nada más nos falta que nos visite el comandante de las ánimas, Luis Pérez. Qué raro que no hayan llegado tus hermanos. No han de tardar. Bueno, nomás Lalo. ¿Por qué nomás Lalo? ¿Y Sarita? Ay, apá, desde que lo conoce ni siquiera come por estar pensando en él. Arturito, no piense mal de su hermana. A lo mejor nomás le gusta para su amigo. ¿Su amigo? Ay, no me diga. A mí se me hace que anda celoso. ¿Celoso yo? No, hombre, ¿por qué voy a estar celoso? No lo sé, dímelo tú. A ver, mijo, ¿te pregunto algo? Pues te pregunte, apá. ¿Qué? ¿Te cae gordo Martín? Bueno, tanto como gordo, no. Ah, bueno. Pero entonces, ¿por qué te disgusta que tu hermana ande con él? Pues usted le dijo, anda con él, y al andar con él, no va a andar conmigo. Anda, pues. Ya salió el peine. Entonces, ¿sí estás celoso de Martín? Pues ya no ponga palabras en mi boca porque no he comido. Pues muy malo. ¿Qué? ¿No tienes hambre? Nadita, pa. Todo el día he estado sudando frío. Hasta me iba a salir de las clases. A ver, a ver. Estás sudando. Vamos a la casa. Te voy a dar algo a ver si se te quita. Y ojalá Dios quiera.
Buenas tardes, papá. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Y bien, gracias. Papá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y a ti? Pues bien, bendito sea Dios. Buenas tardes, papá. Y le traje un regalo. Mucho gusto. Tu mezcal que tanto le gusta. Orgullo Zacatecano. Todo, gracias. Aquí tiene. Ok. Que Dios te lo pague. Gracias, papá. He pensado ponerlos a trabajar. ¿Cómo la ven? A ver, papá. ¿Escuché bien? ¿Dijo usted a trabajar? Ay, no, no puede ser. Qué sufrimiento, papá. Sí, a trabajar. ¿Por qué? ¿Trabajar yo, papá? Ni Dios lo mande. Diosito me puede castigar. Mire, si usted quiere que trabaje, mejor que trabajen el Popeye y Carlos, ¿sí? ¿Qué pues? No repartas, dijo que los tres. Cuando usted quiera, papá, echamos a andar la mina. Uy, qué flojera. Trabajar. Mejor hazlo tú solo, Pompeyo. Dije los tres. ¿O qué se quieren comer? ¿Lo que la mina nos dio hace tiempo? Oiga, papá, tengo una idea mejor. A ver, échala. Oiga, papá, ¿por qué no me da toda mi herencia? ¿Estás seguro que eso quieres? Claro, papá. ¿Me da toda mi herencia? ¿Sí? ¿Ustedes cómo ven? ¿Se la doy? Ok, papá. Se la das. ¿Y después qué va a pasar cuando se la termine? No creo que se la termine, porque él sabe que es preferible ahorcarse que vivir de perro. ¿Usted cree que yo soy tonto para ahorcarme yo? Papá, por favor. ¿Y luego de una viga? Ni que estuviera loco, padre. Por sí o por no, el día que te entregue tu herencia, te la entrego de frente a la viga. ¿Y por qué tiene que ser de una viga y no mejor de un árbol? Por descendencia se nos entregó enfrente de ella. ¿Y por qué nadie se ha colgado? ¿O por qué entregan su herencia justamente al frente de esa viga, como testigo? No entienden o no quieren entender. La neta, yo no entiendo ni madre, papá. Y menos yo. Mientras tanto, hay que darle vuelo a el hacha. ¿Quién me acompaña a la cantina? Yo me apunto. ¿Y tú, Pompeyo, te quedas? ¿Qué? Me quedo, madres. Nosotros somos como los tres mosqueteros. ¿Qué no? Así me gusta, que no se me rajen. Que sean hombrecitos como yo. Tómale, papacito. Le tomo. A mí que me traigan los coyotes, siempre solo, como si no tuviera hijos. Ay, apá, no se ponga romántico. Tómese su mezcal Orgullo de Zacatecas que le regaló Carlos y acuéstese a dormir. Nosotros venimos por la madrugada. ¿Ok, papá? Está bien. Aquí lo espero. Cuídese, acuéstese tranquilito. De todo. Que descanse, jefe. Ah, sí, cuídate mucho. Cuídense todos. Diosito, Virgencita del Rosario, te prometo el sábado acompañarte en tu día hasta que me canse, pero no te lo lleves. Ay, Sarita, ¿por qué me fallaste ahora que te necesito? Y tú, Lalo, ay, Dios mío. Ojalá no les haya pasado nada malo. Aliviate, mijito.
está siempre llorando, y así llorando se acaba. La vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allí en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Que allí no más las lomitas, se ve Dolores Hidalgo. Ay, de los paisanos, allí es mi pueblo adorado. ¡Salud! Ya dijo. ¡Ay, ay, ay! Mientras más te tomo, más me gustas, Robredal. Ay, hermanito. Ese Robledal te va a volver loco. Cada loco con su tema, pero yo soy feliz con mi mezcal, orgullo de Zacatecas. ¡Vámonos! ¡Salud! Ya dijo. ¡Salud! Regresarán mis hijos. Ah.
más blanca que la espuma. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna. Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo. Por tu boca de manzana me dejo cortar los ojos. Iba el sol, iba la luna, iba quien sabe querer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. A mí me gusta para compartir mi techo. Delgaditas de cintura y abultaditas del pecho. Dicen que el que poco pide poco hay que irle dando. Dime a qué horas, vida mía, después ahí me dices cuándo. Iba el sol, iba la luna, iba quien sabe creer. Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer. Oye, Fructoso, yo cada día veo a mi padre más delicado de salud. Qué delicado, ni qué delicado. Mi padre nos va a enterrar a todos, se va a quedar riendo, se van a fijar. Pues a usted se enterará, porque a mí no. Salud. Salud. ¿Se les hace raro tanto silencio? Hasta parece que nunca sucede nada. ¿De veras qué raro? Pues de perdida hay que contar algunas mentirillas, ¿no creen? Y hablando de mentirillas, el otro día se nos quedó una platiquilla pendiente, mi comandante. Ah, de veras, se me había olvidado. Así que échele de su ronco pecho. No les digo. Yo pensaba que ya se les había olvidado. ¿Cómo cree que se nos iba a olvidar algo tan importante? Importante lo mío, importante me hacen sentir a mí. En que ustedes quieran saber mi vida, hasta me hacen sentir orgulloso. Yo soy el que se siente orgulloso. ¿Orgulloso tú? ¿Por qué orgulloso, Miguel? ¿Sabe por qué me siento orgulloso? No, ¿por qué? Es que no cualquiera anda pegado de un comandante día y noche, ¿o no, Israel? Exactamente. Somos unos agentes privilegiados. No cualquiera puede estar cerca de él. Ya me echaron muchas flores. Y yo no creo merecer todo esto. Y más le vamos a echar.
cuando nos platique de ese misterio que trae. No, tampoco. Yo no traigo ningún misterio. Me pasaron cosas que le pueden pasar a cualquiera. ¿A cualquiera? ¿Y eso por qué a cualquiera? Ahí les va por qué a cualquiera. Un día iba por el camino real. Iban mis padres conmigo y una hermana y... ¿Y qué? ¡Siga! Nos salieron unos tipos no sé de dónde. Y uno de ellos le gustó a mi hermana. Y nos dijeron que si no les dábamos a mi hermana, nos iban a partir la madre. Y hablando de partir la madre, ¡cúbranse y tiren a matar! Bueno, esto ya se volvió costumbre. Mi pregunta es, ¿quién estará detrás de todo esto? Es alguien que no creo que sea de su pasado. ¿O sí, mi comandante? ¿Usted cree que sea alguien de su pasado? Ellos no pueden ser. ¿Por qué está tan seguro que ellos no son? ¿Que por qué estoy tan seguro? Porque esos ya están tragando polvo. ¿Tragando polvo? ¿Quiénes están tragando polvo? Perdón, la emoción me ganó. Nada que le ganó. Ahora nos explica eso que está entregando polvo. Yo pregunté primero, ¿quién o quiénes están tragando polvo? La verdad, no sé por qué estoy diciendo eso. No quiero tocar ese tema. ¿Pero por qué no quiere tocar ese tema, mi comandante? ¿Por qué no? Porque eso es como volver a vivirlo. ¿Se avergüenza de eso? No, que me avergüenzo. Lástima que solo una vez se muere. ¿Sabe qué? Perdón por mi ignorancia, pero ya me crucé todito con esto que más una vez se muere. ¿Ustedes no entienden? ¡Que yo los maté! ¡Yo los maté! Tranquilo, mi comandante, tranquilo. Pues, ¿a quién mató? ¿Y a quién maté? A los que mataron a mis padres y a mi hermana. Ah, mendigos. ¿Y a usted cómo fue que lo dejaron vivo? Ellos pensaron que yo también estaba muerto. Pero eso fue su peor error, verme dejado vivo. ¿Y luego? ¿Qué pasó? No crean. Yo por las noches vivo esa secuencia de mi vida. Qué pena, mi comandante. Ahora entiendo por qué le daba tantas vueltas al asunto. Qué más pena me da que yo fui el más curioso por querer saber su pasado. La verdad quiere que le diga una cosa. Ahora me siento más orgulloso de ser su compañero de oficio. Yo también, mi comandante. Ese pasado es como de película. Triste, pero de película. Y ya se me volvió una pesadilla. Puede que un día hasta me vuelva loco. Ni Dios lo mande. Pero no nos ha dicho cómo fue que llegó a ser comandante. Es muy largo de explicar. Otro día será. No, de una vez. Ya que se animó a contarnos tan lamentable historia. Ya, Israel, ¿para qué atormentar tanto a mi comandante? Pero yo una cosa sí les digo, gracias por preocuparse por mí, pero yo prefiero que nos vayamos a descansar. Bendito Dios que ya nos vamos a descansar. Sí, mi comandante, y perdón por ser tan curiosos. No hay cuidado. Bueno, vámonos.
¿Qué te pasa? Desde ya te noto bien preocupado. Pues no es para menos. No me gusta nada que gente del gobierno esté visitando a Óscar y Alejandro. Bueno, yo tengo una duda. A ver, José Luis, ¿cuál es tu duda? Porque nomás a ellos los visitan y a ti no. ¿No te es extraño? Pues qué bueno. ¿No lo crees que es mejor así? Pues viéndolo de esa manera, es mejor así. ¿Y tú cómo vas? ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien. No sé más adelante. Pues trata de no fallar en nada, porque aquí no valen los errores. Trataré de no fallar. Aquí no se trata de decir trataré. Aquí no hay que decir eso. ¿Estamos? Ya no me pongas de nervios. Yo sé mi jale. No más falta que los patrones salgan de bronca. Eso no nos conviene. Pues ojalá, porque si no, se los acaba la chamba. Ay, padrino, qué susto nos dio. Por poco y se nos va. Si no es por el doctor Martín, ya ni la cuenta. Gracias, doctor. ¿Cuánto se le debe? 1,000,000. Ay, doctor, 1,000,000 no creo tenerlo. Más bien a Sarita. ¿Por qué a mí, Lalo? Muy sencillo. Yo ya andaba hecho bolas. Y ahora dije, ¿a quién le aviso? ¿Qué hago? ¿Y luego? Y que me acuerdo del mendigo árbol. Ay, ¿y qué tiene que ver el árbol ahorita con esto? ¿Y a quién conociste en el árbol donde los hallé? Pues al doctor Martín. Pues ya vistes. Y me dije, ¿dónde está Sarita? Pues en el árbol, con el doctor Martín. ¿Qué no? Ese mi Lalo, qué inteligente eres. ¿Ya oyó, don Pragedis? ¿A quién le debe el 1,000,000 de gracias? Muchas gracias, doctor. Martín, ¿le puedo llamar así? Claro que sí. Usted me puede llamar Martín. Luego le compro un regalo a usted y también para ti, ahijadita. Muchas gracias, padrino. ¿Pero quién lo va a cuidar? Ay, de pasadita, le dice a mi hermana que venga. Bueno, ya pasó todo. Ahora viene lo bueno, don Pragedis. Pues no, que no me va a cobrar. Yo cobro de otra manera, señor Pragedis. Ahora dígame quién lo balació, pero sin mentiras. No me haga eso, doctor. ¿Cómo que no le haga eso? ¿Quién lo balació, dije? Es que si ya la libré, si hablo para la otra, no la libro. No va a querer quedar en deuda con el doctor Martín, ¿verdad? ¿Ya escuchó su forma de cobrar? Tú no te metas, hija. ¿Cómo que no me meta? Pues si yo también quiero saber quién lo balació. Otra vez le aburre el trigo. ¿Qué no ves que si hablo, me muero? Y de todas maneras se va a morir cuando esos mendigos sepan que usted está vivo. A ver, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado, don Pragedis? ¿Por qué dices eso, Lalo? A ver, ¿y a quién le debe la vida? Porque el doctor fue el que me operó. ¿Y si yo encuentro al doctor Martín, a quién se le debe? No, pues a ti. Perfecto. Ahora su vida me pertenece. Y yo quiero que le diga al doctor Martín quién fue quien lo balació. Eres un tramposo, Lalo, pero te quiero mucho. Sí, ya sé que me quiere mucho, pero el doctor Martín ya se está cansando. Ahora sí que desembuche. ¿Quién fue quien lo balació? Contra 3 juegos no puedo decir que no. Fueron los pistoleros de los hermanos Parra. Mendigos desgraciados. Pero un día van a pagar todo lo que han hecho. ¿Los conoces? Que sí los conozco. Son unos desgraciados. El mendigo de Óscar. No dejan paz a Sarita. Con que así están las cosas. Oiga, Sarita, ¿entonces usted es una rompecorazones? Hablando de rompecorazones, que nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y mi papá? De la madre. Mi papá debe estar bien preocupado. ¿Por qué preocupado? ¿Qué, no le avisaste? No, no le avisé. Y nosotros nunca fallamos a dormir en la casa. No te preocupes, Sarita. Si quieres, yo los acompaño. Sí, padrino. Cuídese. Yo le aviso a su hermana. Hasta pronto, Pragedis. Me saludas a mi compadre y muchas gracias, doctor Martín. Ándele, ándele. Usted repóngase y cuídese mucho. Luego nos vemos. Nosotros le damos sus saludos a Dios, padrino.
Virgencita, ayúdame. Yo soy tu más fiel devoto. Papá. Papá. Sara. Sarita. Lalo. Lalo. Dios mío, ayúdame. Te ofrezco todo lo que tengo. Pero sálvame a mi niño. Papá, ¿qué tiene Arturito? No sé, mija. Pero qué bueno que llegaron. Se me muere mi niño. Se me muere. Es el doctor Martín, del que tanto te he hablado. Sálveme a mi niño, doctor. Sálvelo. Tranquilo, tranquilo, don. Yo le doy todo lo que tengo, pero sálvelo, por sí, favor. Sí, deje ver qué tiene. ¡Lalo, mi maletín! Toma, doctor, su maletín. Les voy a pedir un favor. Desaloje en el cuarto. Que nada más se quede Sarita. Pero, doctor... Nada de eso. Por, hágame el favor. Nuevamente. Le encargo a mi niño, doctor. Arturito, dígame, 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 por favor, ¿qué tiene? Tranquila, Sarita, tranquila. Si no, le voy a pedir que también usted me deje solo. Está bien, doctor. Voy a tener que inyectarlo. ¿Sabe preparar una inyección? ¿Dónde está? Ahí está en mi maletín, en el lado derecho. Hay un paquete de 3 inyecciones. Prepáreme una de ellas. Ahora solo hay que esperar el efecto de inyección. ¿Qué estará pasando allá adentro? No lo sé, papá. ¿Quiere que vaya a ver? No, no, no. Mucho ayuda el que no estorba. Pues por eso yo no entré, tío. Está bien, papá, como usted diga. Pero oiga, dígame, ¿qué fue lo que pasó con Arturito? ¿Por qué se puso tan malo? Estábamos hablando de ustedes y de pronto dijo, me siento mal. Lo toqué y estaba sudando frío, tenía temperatura. Bueno, y a propósito, ¿dónde pasaron la noche tu hermana y tú? No me digas que con el doctor. ¿Cómo cree? Si balacearon a su compadre Pragedis. No, y lo bueno que encontramos a Sarita y al doctor Martín. ¿Cómo que lo balacearon? ¿Y ustedes cómo se dieron cuenta?
Nosotros veníamos de la mina y se nos ocurrió cortar camino por ahí por donde vive su compadre. Si no, ni cuenta nos hubiéramos dado. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Lo vimos tirado y sin sentido. Y me dije, ¿qué vamos a hacer? Fuimos a buscar a alguien. Bueno, nos dimos un sustote. ¿Y qué, hijo? ¿Sigue? Pero no le tocaba morir, porque por suerte se encontró a su agente de la guardia del compadre Fragedis. Y en ese momento nos dimos cuenta que era doctor. Sí, imagínese, tío, ¿qué hubiera pasado con el compadre? Bendito Dios. Pues nos la pasamos con el doctor Martín, porque hasta tuvo que operar a su compadre. Pero una noche muy difícil, que yo me tuve que quedar afuera. Míralo. ¿Y quién lo viera? No, hombre, ¿y qué le cuento? No le quiso cobrar ni un centavo. Qué raro es ese hombre. No cobra por su trabajo. Hasta con eso. Ahora Dios quiere que salve a Arturito. ¿Y si se nos muere todo el ganado? Que lo vengo a citar al chicharrón, ni Dios lo quiera. ¿Por qué eso puede suceder? Si Santiquera produciera la mina, otra cosa fuera. Por eso necesito que mi hijo termine su carrera de geólogo, para no pedirle nada a nadie. Ya sea, pa. Si le estoy echando ganas, por mí no va a quedar, ya lo verá. Eso dicen todos. Mira, Jackie, nomás que no sean puras promesas. Con que así están las cosas. Exactamente como te lo platico, hermano. Lo que nos faltaba, la visita del comandante Luis Pérez. Lo invocaste, carnal. Buenos días. Buenos días, señores. Buenos días, comandante. ¿Qué lo trae por esta, su casa? No me agradezca la visita. Ando atrás de una investigación. ¿Investigación? ¿Qué clase de investigación, comandante? Resulta que ayer balacearon a Fragedis Padilla. Ah, qué pena, comandante. Pero, ¿cómo que lo balacearon? Pero afortunadamente está vivo. Solamente fue un susto. ¿Vivo? ¿Cómo que vivo? ¿Cómo dijo? No le haga caso, comandante. No sabe lo que está diciendo. ¿Y usted cómo sabe que está vivo, comandante? Afortunadamente para Fragedis anda un doctor aquí en Las Ánimas. ¿Doctor? Pero si en Las Ánimas no hay un mendigo doctor. Ya lo sé, ya lo averigüé. Parece que es un doctor fuereño. Bendito Dios que no se murió Fragedis. ¿Verdad, muchachos? Sí, patrón. Hombre, qué bueno. Gente tan buena como él no merece morir. Tiene razón, Diego, comandante. Gente como él no debe morir. Bueno, a ver. ¿Cuál es la razón para que venga usted a decirnos eso a nosotros, comandante? Que resulta que según mis investigaciones, unos parroquianos vieron a sus hombres por ese rumbo, claro, sin asegurar nada. Ni le van a asegurar nada, porque nuestro agente no fue. ¿Y sabe por qué, comandante? No sé por qué. Porque ellos no salieron en todo el día de aquí. Y hay testigos. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor. Bueno, además, ¿qué iban a hacer hasta allá nuestros muchachos con ese pobre hombre? Imagínese. Además, él no nos ha hecho nada. Pobrecito Fragedis, comandante. Pues algo de haber hecho por ahí, ¿no cree? Pues en realidad no lo sé. A lo mejor se equivocaron en señalarlos. Se equivocaron, mi comandante. Ya lo verá. Con permiso, señores. ¡Estúpidos! Son unos perfectos imbéciles todos. ¡Venga para acá! ¡Ándale! ¿Qué pasó con el Padre Nuestro? ¿Por qué no se lo rezaron? Pero si lo rezamos bien, ¿verdad, muchachos? Patrón, jamás he rezado un Padre Nuestro como lo hice con Fragedis. Para mí que el comandante nada más vino a tantearnos. Nosotros nunca fallamos un Padre Nuestro. Ahora lo que me preocupa es ese mendigo doctorcito. ¿Qué andará haciendo un doctor en Las Ánimas? Si aquí los doctores no son bienvenidos. ¡Búsquenlo! ¡Y hablen con él! ¿Con Padre Nuestro?
Por lo pronto, no. Nada más córranlo. Sí, patrón. Con lo mal que me caen los doctorcitos. Ya tengo rato que no pongo un doctorcito en mi lista. Ni yo. Vamos a buscarlo. ¡Ah, una cosa! ¡Me lo corren a patadas! Será un honor. Y procure no fallar, porque para la próxima no sé qué vaya a pasar con ustedes. Como usted diga, señor. ¡Estúpidos! ¡Ay, son unos estúpidos! ¡Cálmate! Que te va a hacer daño en la úlcera. ¡Dame, dale, vale, es la úlcera! Bueno, pues yo ya te dije. Te veo muy pensativo, ¿qué te pasa? ¿Te está yendo mal en la escuela? Es que no me puedo concentrar en los estudios, por lo que me dijiste del ganado. ¿Estás seguro que es por lo del ganado? Pues si es por eso, no te apures. ¿Cómo no me voy a preocupar si ahí está todo tu esfuerzo? Y el tuyo no se te olvide. Y el mío no lo hagan a un lado. Ay, papá, yo no he hecho nada, nada más tomarme la leche de las vacas. No seas modesto, desde que tu madre nos abandonó, tú no te la acabas con los quehaceres del rancho. Tampoco, no lo adornes tanto. O eso le hace daño a él. No quiero que hablemos de ello, te lo suplico. ¿Sí, papá? Como tú digas, mijo, tú me dirás cuándo. Pero que tenemos que hablar de ella, vamos a hablar de ella. ¿Por qué no lo dejas así, hermano? Sí, patrón. Oiga, mi general, ¿y de qué opina de la visita que les hicimos a los hermanos Parra? ¿Qué opino, cuñado? Pues que son muy astutos. ¿Astutos? ¿En qué sentido? Se dio cuenta. Qué bien maquillan sus mentiras. Sí, me di cuenta, pero nada, no poder con nosotros. Algo ocultan. Perdón que me meta. Digo, si me lo permiten. ¿Qué pasó, mi capitán? ¿De cuándo acá nos ha pedido permiso a nosotros? Pues si lo autorizan a él, espero que nos autoricen a nosotros. No a mi teniente coronel. Mire, mi cabo, ellos están descifrando algo muy importante. Hay que hacernos a un lado. No, mi teniente coronel, esto nos incumbe a todos. Seguro que a todos, mi general. ¿Qué pues, mi teniente? ¿Cómo pone en duda mi compadre? ¿Qué pues? ¿Las dudas ofenden? ¿Te quedó claro? Bueno, yo solo hice una pregunta. ¿Pregunta que lleva cola, no, mi teniente coronel? Uy, ya me echaron un montón, mejor me callo. Matar.
¿Qué pasa, mi general? Si el otro día nos quisieron dar piso a mí y a mi gente. ¿Cómo? ¿Entonces ya van dos veces que los quieren matar? Así es, mi general. Por poco y no la contamos. Estuvo muy feo, mi general. ¿Pero quién está interesado en enfrentarse al gobierno federal? ¿Quién? Es muy sencillo. Es alguien que conoce todos nuestros movimientos. ¿No creen? Víctor tiene razón. A lo mejor necesitamos poner más gente que cuide nuestra seguridad día y noche. Pues si usted quiere, mi general, yo y mi gente lo podemos hacer. Yo por mi parte, lo que usted ordene, mi general. ¿Usted dice, mi general? Pues ahorita agarramos nuestras chivas y nos vamos para el otro campamento. No sé quién dijo por ahí, divides y vencerás. Dicho muy sabio, mi general Ramón. Pues manos a la obra, levanten sus cosas antes de que caiga la noche. Oiga, mi comandante, qué raros están Oscar y Alejandro Parra. ¿No se le hace? ¿Por qué dice eso, Miguel? Es como que en esa familia hay gato encerrado. Y de muy buen tamaño, mi comandante. A ver, ya me pusieron a pensar. ¿Qué es lo que están pensando que yo no he podido captar? Bueno, aquí no se trata de que usted crea que Miguel y yo somos más inteligentes que usted. Eso jamás. Quede claro, mi comandante. A ver. Inteligentes o no inteligentes, ya me pusieron a pensar. ¿Qué me tratan de decir? Mi comandante, yo que usted le pedí apoyo al comandante Luis Pérez de las Ánimas. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Va a pensar que me quedó grande el zapato? Mire, mi comandante, para poderlos joder tiene que ser en grupo. Bueno, yo no quiero aparecer como un tarugo ante ustedes, pero lo que ustedes me están diciendo, voy a analizarlo. Para empezar, ¿por qué los Parras tienen tanto pistolero armado? Está muy interesante tu pregunta, Miguel. Exacto. Para que después usted no me diga que vamos a jugar a la matatena con ellos. ¡Qué estúpido! ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Ya nos llevamos así, estúpido y todo? No, estúpido yo. Pero ahora sí le voy a pedir apoyo al comandante. Él por su lado y nosotros por el nuestro. ¡Qué tarugo he sido! ¡Qué tarugo! Bueno, todavía estamos a tiempo. Aún no ha pasado nada. De traerlos bien cortitos, ¿no creen? Mañana vamos a ver al comandante Luis Pérez. Oigan, muchachos, ayúdenme un poquito a pensarlo. ¿En qué, mi comandante? ¿No se dieron cuenta una cosa con los Parra? ¿De qué cosa, mi comandante? Que se pusieron muy nerviosos cuando supieron que Prajedi no estaba muerto. Es cierto, se miraban uno al otro. ¿Pero a ellos en qué les afecta o les beneficia de que Prajedi esté vivo o muerto? Por eso quiero que me ayuden a pensar en ese problemita. Ni tan problemita, yo dijera más bien un problemón. Por lo pronto vamos a ver qué nos aconseja la tarde. Este ya no me está gustando. ¿Por qué ya no te está gustando? Hay mucho gobierno federal por un lado y por el otro, dos comandantes. Sí, socio, pero por eso no te apures. Ay, no te había dicho. Ya les mandé sacar un sustito. ¿Un sustito? ¿A quién? ¿Con qué haciendo cositas a mi espalda, socio? No sé por qué se me había pasado decirte. Ya ves, con tanto desmadre. Pero en este barco vamos los dos, en las buenas y en las malas. Pues ojalá no sean puras malas. ¿Qué pasó, socio? Me ofendes con esa indirecta. No te ofendas. Meterse con los federales, no te lo recomiendo. Así que es mejor que me tomes en cuenta en todo. ¿Sale? Sí, hombre. Sale.
¡Párese ahí, morro! ¿Dónde vive? ¿Por qué la pregunta? Ajústate a la pregunta que te está haciendo mi hermano. Y dile dónde vives. No, mi amigo. A fuerzas ni los zapatos entran. Anda, te salió respondón a la criada. Ya huyó a su amigo. Le salió respondón a la criada y ese soy yo. Ah, qué muchacho estúpido igualado. Te pregunté dónde vives, pues. ¿Saben qué? Váyanse al carajo. No se me antoja contestar esa mendiga pregunta. ¿Vas a contestar? ¿O quieres que te demos una arrastrada? ¿Eso quieres, morro estúpido? No, no, está bien. ¿En qué les beneficia que les diga dónde vivo? Tú dime dónde vives. Y las preguntas las hacemos nosotros, pues. Está bien. Vivo cerquita del rancho Las Auroras. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. ¿Está bueno? Usted pregunte, amigo. ¿Es cierto que por el rumbo de aquí de Las Ánimas anda un doctorcillo? ¿Doctor? Aquí en Las Ánimas no hay ningún doctor. No nos mientas, chamaco. Ayer estuvo en el rancho de Pragedis. No, pues de eso no les puedo dar razón. ¿Por qué no? No, yo vengo llegando del rancho de Tocanesco. Llevo ahí 8 días. Fíjate bien. ¿Te quieres ganar 5,000 pesos? Yo por 5,000 pesos le vendo mi alma al diablo. Ah, qué chamaco. Pues queremos saber quién es el doctorcito, dónde vive. ¿Quieres poder hacerlo? Estamos hechos, nomás deme la mitad de ahorita. Que se me hace que tú eres pariente del ojo de vidrio. Sin falla, chamaco. ¿Y quién es ese ojo de vidrio? El ojo de vidrio fue Porfirio Cadenas, un asaltacaminos igual que tú. Ah, vaya, entonces yo soy un Porfirio Cadena, nomás por pedirles la mitad de dinero por el trabajo que voy a hacer. Muy bien, chamaco. Mañana te vemos aquí mismo. Perfecto. Nos vemos aquí mañana. ¿Sale? Este jale. ¿Por qué, mi teniente coronel? Pero si esto está a todísima madre. No igual donde quedaron ellos. Dentro de lo que acabe bien. ¿Qué más podemos pedir? Ahora vamos a ver quién pasa. Por aquí no va a pasar ni el viento. Estamos en una ubicación perfecta. Eso espero, mi general. ¿Por qué de lo contrario? ¿Y por qué de lo contrario, mi teniente? Vamos a ser los primeros de tocar en las puertas a San Pedro. ¿Qué puede, mi teniente coronel? No sea tan pesimista. Pesimista, madre. Soy realista. ¿O no, mi general? Depende de qué punto de vista lo vea, mi teniente. Hay que ver las cosas como son. ¿Está claro? Pues mire, mi general, yo a usted no le voy a enseñar. El Padre Nuestro por eso llegó a ser general. Por las batallas que ganó, ¿o me equivoco? No, no se equivoca, teniente. Eso de ahí, usted dígame si estoy en lo cierto o me estoy equivocando. Ay, mi teniente coronel, con su debido respeto. ¿No será que usted le tiene miedo a la muerte? Que pues, don Jorge, me está ofendiendo. Si sabe que por eso lo puedo arrestar. Por eso le dije, con su debido respeto. Con respeto, con respeto, ya me ofendió. Guarden compostura, que no estoy pintado. Guarden respeto. Perdón, mi general, más que me sentí mal por lo que me dijo don Jorge. Ay, mi teniente, palabras no rompen panza. Y al cebo no le entra el agua, ¿entendido? Ya, mi teniente coronel, ¿vamos a pelear o qué? Buenas tardes, papá. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el viejito más chulo? Bien, bien, gracias. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí estamos, bien. ¿Cómo estado? ¡Hola, viejo! Hola, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¡Qué bien! Se mira muy bien. Eso. Oye, Frutoso, ¿te piensas tragar de vino todo nuestro dinero? Momento, padre. Usted me está discriminando. ¿Y este par de hermanitos qué? A ver, dígame. ¿Por qué discriminando?
Porque sí, porque este par de baquetones me están apoyando para gastarnos tu dinero. ¿Sí o no? ¡Digan! Cuando compres cebolla, quítales el rabo. Mira, Fructoso, tú nos has pervertido a mí y a Pompeyo. ¡Uy, pobrecito! Les he metido el tequila con embudo a huevo. ¡Y sobre todo a ti, condenado panza de burro! ¿Para qué la movíamos? ¿Cómo me había gustado que tu madre, en lugar de tres hijos, me había dado tres hijas? ¿Nos lo estás diciendo en broma o nos lo estás diciendo en serio, papá? ¡Por Dios! Jamás he hablado tan serio. Yo no me quiero morir de viejo, lleno de mortificaciones. Ay, papá, ¿a este mundo qué se vino? Si no a tomar vino, a mi roberal consentido. ¿Qué baquetón eres, Fructoso? Tú ya no tienes remedio. Además, acuérdate de la viga, ¿ok, mijo? ¿Ya oíste, hermanito? La viga te espera. ¿Qué viga ni qué madres? Mejor vámonos a la cantina, par de maricones. Se lo estoy diciendo a ellos, papá, ¿eh? Ándele. Tómenle. A ver si puedo. Oiga, pa, ¿y por qué fuma tanto? Fumo para matar el tiempo, mijo. ¿Matar el tiempo o matar su sed? ¿Por qué lo hace? Estoy muy nervioso por tu hermanito. Está muy enfermo. Apa, yo no quiero enterrarlo. Y que sea por el cigarro. No te preocupes, mijo. De algo tengo que morir. Además, se muere quien le toca. ¿Y usted? Se está poniendo en el tocadero, ¿verdad? Buenas tardes, don Nacho. Buenas tardes, morro. Buenas tardes, Lalo. Buenas tardes. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a buscar a Arturito para jugar con él. Digo, si lo dejas, don Nacho. No, mijo. Arturito está enfermito. Por eso no pudo jugar hoy contigo. ¿Cómo que está malo? ¿Dónde está para ir a verlo? Aquí está dentro de la casa. ¿Puedo pasar a verlo, don Nacho? No puedes pasar, morro. Son órdenes del doctor. ¿Doctor? ¿Cuál doctor? Si aquí en las ánimas no hay ninguno. Me está mintiendo, ¿verdad? No, morro. Mi papá te está diciendo la verdad. Allá adentro está un doctor. Está atendiendo a Arturito. Ah, qué bueno. Pues ya la hice. ¿Cómo que ya la hiciste? Digo que ya la hice porque mi abuelita está muy mala. Luego nos vemos. Ahí me saluda Arturito. ¿Dijo abuela, pa? Sí, ese dijo abuela. ¿Por qué? Es que al morro ya no le queda ninguna abuela viva. Tienes razón. ¿Por qué lo diría? Para mí que se emocionó porque ya tenemos doctor aquí en las ánimas. A lo mejor eso fue. Pero oiga, pa, yo ya me desesperé. El doctorcito está solo ahí con Sarita. ¿Qué pasó, Lalito? No me digas que te preocupa más tu hermanita que Arturito. No, ¿cómo creo? Yo nomás decía. Ah, bueno. ¿Con quién te andarás paseando?
corazón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la Piedad viajabas con rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por San, por ahí Nueva Italia. Fructoso, ¿ahora qué? Sírveles a todos y cárgalos a mi cuenta. Yo te voy a pagar todo. ¿De todos? ¿También lo mío? También lo tuyo. Aquí no hay vacas flacas, puras gordas. Sírveles a todos una botella de Robreral, por favor, rápido. ¿Ya vieron el mugroso ese de Fructoso pagando toda la cuenta? Bueno, ¿y de dónde estará sacando tanto dinero? ¿Quién sabe? Dicen que todas las noches es igual. No sale de aquí. Yo creo que aquí hay algo que les puede interesar mucho a los patrones. Exacto. Me pregunto dónde estarán sacando tanto dinero. Si las minas de ellos hace mucho que no producen. ¿Por qué no hacemos algo? Nomás para divertirnos. Me gustaría probarlos, a ver qué hacen las señoritas Zárates. Me parece perfecto, pero déjenme a mí hacerlo. ¿Cómo ves, silencioso? Tú échale. Yo te asegundo en lo que venga. Ya vas. ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¿Qué pasa, Pedro? La cuenta de nosotros la pago yo. No me gusta que ningún mugroso la pague. Como tú digas, Pedro. Ahí te hablan, hermanito Fructoso. ¿A mí? Yo no escuché nada, hermano. ¿Qué no escuchaste lo que dijo Pedro? Que él no permite que ningún mugroso le pague su cuenta. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. ¿Por qué lo preguntas tanto? Sí, es cierto que dijo. Yo no soy ningún mugroso. ¡Pedro! ¿Qué pasó, Fructoso? ¿Es cierto que tú dijiste que soy un mugroso? Sí, eso dije. ¿Por qué? Ah, está bueno.
¿Cómo que está bueno? ¿Y el honor de la familia dónde va a quedar? El honor de la familia vale madre, hermano. La vida está primero, acuérdate. ¿Qué pasó? Ya se están peleando entre ustedes. No sé, romper las medias, pues. ¿Ya ves lo que provocas? Hasta señorita nos dijeron. Muy bien, muy bien. Pero va a ser la última vez que nos van a ofender, ¿te vas a fijar? Pues tú dirás qué hacemos. ¿Qué hacemos? Partirle su madre si es que tienen. ¡Ey, mi mamá de las parras! ¡Cúbrase porque le vamos a partir su madre! ¡Y ahí les va! ¡Ay, güey! ¡Esto va en serio! ¡Tienen a matar! ¿También esto te lo carga tu cuenta? Échale más rayas al tigre. Acá está muy grosso y ni se le nota nada. No, pues siendo así, puedes destrozar la cantina cuantas veces tú quieras. Perfecto. Ven, límpiame aquí y tráeme a botella roberal. Porque esto apenas va empezando. Muévele, por favor.